El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se reforzó la vigilancia en los ductos de Petróleos Mexicanos. Pemex en el país, en especial el Tuxpan-Azcapotzalco, por lo que el abasto de combustible tiende a regularizarse y precisó que no debemos afligirnos en la lucha contra el robo de combustible. Aseguró que pronto se regresará a la normalidad en la distribución de hidrocarburos en el país y detalló que el ducto Tuxpan-Azcapotzalco estaba en poder de los huachicoleros, por lo que se debía tomar medidas para recuperarlo, puesto que por ese puerto veracruzano y ese conducto entra la mayor parte de las gasolinas importadas, 600.000 barriles diarios. El pasado viernes a las 11 de la noche fue la última ruptura de ducto, que en promedio traslada 170.000 barriles diarios. Ahora, indicó, pincharon un ducto en el municipio de Acambay, Estado de México.